Media de 170 veces por segundo. Eso supone más de medio millón de veces en el transcurso de un concierto y casi 1.000 millones de veces a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. Y por dentro. Cuando las ponemos juntas, vibran. Estas vibraciones producen y cambian el tono del sonido. Al máximo, prácticamente vibran fuera de los cuadros. Con esta voz y luego está...